Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo Hola, están? buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ustedes. Bien, estamos acá esperando, ya entra el profe. ¿Cómo está Sandra, Mauricio? Va mejorando, gracias a Dios. Me alegro. Sí. Mándale saludos. Te lo han dado, muchas gracias. Hola. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, pastor? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Me alegro. Mucho calor, pero Por allá, por y acá seco. ya, mucho frío. Sí, aquí está el calor y muy seco todo. Estamos ya entrando en los días. Bastante frío por acá. Wow. Pero es parte. Sí. Lo bueno que pasa. Así es. Bien, ahí están los hermanos. Muy bien. Pues vamos a iniciar porque quisiera tomar 15 minutos máximo con cada uno, pero es importante y bueno que todos estén escuchando y sobre todo retroalimentando el trabajo de cada quien. Voy a iniciar leyendo Hebreos capítulo 1. La epístola a los Hebreos capítulo 1, solamente los primeros cuatro versículos. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. La epístola a los Hebreos, una de las epístolas intensas, profundas, con mucha profundidad en el Antiguo Testamento y cómo todo apunta a Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra. Dios nuestro, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque
Tú hablaste, lo hiciste de muchas maneras en diferentes tiempos. Y esta palabra aplica a nosotros el día de hoy, el cual en Cristo tú nos has hablado. Te bendecimos por ello, porque Cristo hizo realidad todas las cosas y las sombras que habían en el Antiguo Testamento. Y hoy, Señor, tenemos la certeza de que ya no hay más sacrificio, sino solamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para darnos el acceso completo, el acceso total a tu presencia. Y Él es nuestro único y suficiente Salvador e intercesor. Gracias, porque en Él hemos sido lavados, hemos sido perdonados, justificados. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir revisando y platicando los trabajos. En esta sesión vamos a hablar de los que ya tienen algo adelantado. No mencioné a todos, solo mencioné a Fabián, a Mario, Johan, pero también tengo algunas tareas recibidas de Selva, de Domingo, de Arsenio. De hecho, de todos los que están, si alguien no mencioné, pero me envió algo, probablemente lo perdí dentro de los mensajes, pero me lo puede reenviar. Y bueno, quisiera tomar máximo 15 minutos con cada uno, o menos, 5 o 10 minutos para poder avanzar y retroalimentarnos. Muy bien, voy a iniciar con Fabián. Aquí estás, Fabián. Sí, aquí está Fabián. Buenas Muy noches. bien. Gracias, buenas noches. Lo que tengo tuyo, para que vayan palomeando y sepan también qué les falta. Lo que tengo tuyo, bueno, pues son las tareas que fuimos encargando. Aquí las tengo. Y nos quedamos hasta. O lo que yo tengo es hasta los temas que tú escogiste. ¿Es correcto? Hasta ahí estamos. Sí, tengo el primer envío que hice fue con respecto a la temática que quería abordar y tres o cuatro primeras opciones, pero ya en el mismo trabajo te comentaba que uno de los formatos o una de las formas de encararlo era la que ya más o menos era la que la tenía preescogida, digamos. Y después el último que te mandé fue ahí está, los subpuntos o los puntos que tocaría la investigación, que son cuatro puntos. Esas son las dos cosas con respecto al trabajo que estamos armando, ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces, sí, cierto, aquí lo tengo. Que uno te mandé un PDF y el segundo te lo mandé directamente acá en el WhatsApp. Sí, es correcto. A ver, déjame abrir ese PDF. Muy bien. Aquí lo tengo. Finalmente, el tema que escogiste fue sobre liderazgo varonil. Exacto, sí. Muy Sobre. bien. En la explicación que pones, eso prácticamente podría ayudarte a tu introducción. Porque está muy bien la explicación. En la introducción tú puedes hacer uso de lo que explicas
aquí. Ah, bien. ¿Ok? Sí. Pero abundar un poquito más la razón por la cual tú estás escribiendo esto. Muy bien. Ahora, Bien. con esto que mencionas aquí, nos vamos a ir a tu bosquejo. Me lo mandas en una imagen. ¿Es correcto? Sí, es correcto. A ver, déjame abro esta imagen. Aquí está. Entonces, en el bosquejo tienes cuatro puntos. La congregación, son preguntas. La congregación ve liderazgo en sus varones. Los varones son conscientes de su deber como líderes. El varón se prepara para el liderazgo. La congregación ve candidatos al ministerio. Ok. ¿Puedes explicarnos un poquito cuál es tu idea con estos cuatro puntos? ¿Qué es lo que ya tienes en mente? Bueno, un poco como para contextualizar a los compañeros, mi primera disyuntiva era, o sea, el tema del liderazgo masculino, digamos, el liderazgo varonil, el liderazgo que tiene que haber en una iglesia, yo lo veo por lo menos en nuestro país bastante, bastante flaco, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los propios varones. Creo que hay una, o por lo menos con la motivación correcta. Como que nos cuesta hacernos cargo de la tarea que Dios nos ha encomendado. Y mi primera disyuntiva era esa, si tomar la temática esta de forma más amplia, en general, o hablarlo a través de la Biblia, o buscarlo así, o de repente en nuestro país, o de repente, que me pareció algo más realizable, en mi caso, en nuestra congregación, la congregación de la Iglesia Presbiteriana del Uruguay, que tiene tenemos la iglesia de Mercedes, tenemos la iglesia de Montevideo y un proyecto que está siendo in que se inició ya hace algunos meses en Ciudad de la Costa y otro proyecto que se iniciará en los próximos meses. O sea, sujetarme a ese, por decirlo de alguna manera, a ese público objetivo, porque me parece más realizable y si el trabajo resulta de manera aceptable, después en todo caso podría ampliarse, ¿no? Pero la idea era cómo nuestra congregación ve el liderazgo masculino y tomarlo en cuenta a todos los hermanos congregantes, tomar en cuenta la visión de los propios varones con respecto a otros varones y con respecto a sí mismo. Y bueno, me interesa mucho que esto en nosotros, en las reuniones de varones que tenemos en la iglesia, se ha tocado el tema y que me ha dado como impactado bastante, es la conciencia de que si el varón realmente se prepara para ser líder, independientemente si ese liderazgo está apuntando a ser a un ministerio, o sea, un pastorado, o a ser líder. Y es algo que me quedó resonando de las cosas que hemos hablado, que es que yo iba a hacer tres puntos, pero ese punto lo tuve que incluir medio como, porque me quedó mucho en la cabeza de eso, el varón. ¿Realmente es consciente y se prepara para el liderazgo en cuanto a tratar de estar, digamos, liderando su familia, de prepararse a nivel estudio teológico o bíblico o su comunión, que es lo principal, ¿no? Con la palabra de Dios y con el propio Dios en oración, todo ese tipo de cosas, si el varón realmente se prepara para eso? Y bueno, lo demás ya tiene que ver más con la visión de cada uno de nosotros y de la congregación con respecto a si hay líderes potenciales o cómo ven a sus varones, digamos, para el liderazgo, ¿no? Porque es algo que no es que es algo muy importante, ¿no? Que es algo que no puede quedar en segundo plano, ¿no? Porque si no, cómo esto va a tener seguimiento, ¿verdad? Y Sí, muy es una bien. responsabilidad que tenemos. Capaz que medio enredado, pero bueno, es un poco lo que trato de ordenar justamente. Muy bien. Aquí mis observaciones y si alguien más puede contribuir, adelante. Esa es la idea. Primero,
Yo creo que tienes bien definido tienes definido el tema y también lo puedes especificar más. Es decir, no, en este momento tú mismo nos has compartido que tu idea se reduce a pensar en el contexto donde tú estás desenvolviéndote, particularmente dos iglesias. Entonces, si lo que tú has observado es esta problemática o esta debilidad en la iglesia, el liderazgo varonil, entonces tu tema ya se va especificando en eso. Es decir, el liderazgo de los varones en la iglesia, e incluso puedes solamente enfocarte en una. Y ya teniendo eso, trabajas un título. El título también puede surgir de este tema más específico. Y el tema, bueno, perdón, y el título es algo mucho más específico como liderazgo, ¿en qué sentido? ¿En su hogar o en las labores de la iglesia? Si te das cuenta, son dos cosas diferentes. En la sociedad, y hay una tercera dirección, porque liderazgo es muy amplio, liderazgo varonil sigue siendo muy amplio. Liderazgo varonil en la iglesia tal ya es algo más específico, pero tal vez tú quieras hablar de liderazgo varonil en el hogar, liderazgo varonil o tal vez liderazgo varonil en las actividades, no sé, en el trabajo eclesiástico o el liderazgo varonil en el mundo, en la sociedad. Sí, en realidad, la verdad es esto último, ¿no? Mi disparador fue el liderazgo varonil en el contexto eclesiástico y básicamente es eso. Por eso dije y reconozco que ese cuarto punto que habla de si el hombre se prepara para el liderazgo en general, medio que entró por force, porque fue una cosa que me quedó ahí, insisto. De la reunión de varones, de las reuniones de varones que hemos tenido con los hermanos de la iglesia, y es una temática que me hizo pensar. Y entonces dije, bueno, capaz que dentro del tema que voy a tratar para el seminario, podría incluir este punto. Pero Claro. ahora viendo el análisis que vos hacés, o tratar digamos, de puntualizarlo más o de achicarlo más. Capaz que ese punto, si bien es importante, a lo mejor lo puedo tratar dentro de los otros tres puntos, pero por ahí estaría mejor quedar en tres puntos y no en cuatro. Exacto. Porque mi idea inicial es el liderazgo masculino dentro de la iglesia, desde la visión del propio varón, desde la visión de la propia congregación, y en el trabajo, viste que yo te ponía una serie de como de borradores de preguntas o de abordaje a participar al resto de los hermanos de la congregación en estas consultas, en esta investigación. Sí, muy bien. Entonces, adelante, Fabián. Ahora bien, eso que mencionas, el cuarto punto, probablemente, aunque el trabajo va a ser algo corto, pero podrías incluirlo como un apéndice. El cuarto punto, un añadido. Me explico que a ti se te hace importante, no lo tocas dentro de tu trabajo, pero lo pones como algo aparte. Ahora, para finalizar, para pasar con Mario Román, si está, si no pasamos con Johan. Para finalizar, también una sugerencia es que en vez de preguntas, más bien traslades tus preguntas a enunciados, a afirmaciones. Y claro, para la elaboración o el desarrollo del escrito, tú tienes esas preguntas en mente y eso es lo que vas a contestar y podrías hacer la pregunta dentro del mismo escrito para que tus títulos vienen a ser como capítulos. El capítulo
de liderazgo en la congregación, trabajar en ello, convertir, trasladar las preguntas a oraciones o enunciados. ¿Ok? Bueno, en tu caso, pues debes pulir o ir, pues sí, trabajando más en tu bosquejo y ya empezar a escribir. Obviamente, además de escribir, tienes que tener ya la lectura ahí. Me gustaría que si tienen fichas de trabajo, fichas de contenido, eso es un extra a cómo están trabajando, cómo están desarrollando el trabajo. Yo tengo un trabajo, no recuerdo si es de, no recuerdo de quién es. Aquí lo tengo. Que ya está casi desarrollado todo el tema. Sin embargo, no veo cómo se fue trabajando todo el ensayo. Es decir, las fichas bibliográficas, las fichas de contenido, todo esto es parte de. No, la idea no es solamente entregar el trabajo. Ah, aquí está mi trabajo. Oh, sí, pero ¿cómo trabajaste el bosquejo? ¿Cómo trabajaste las citas y las referencias? Muy bien, entonces, cualquier cosa sí les pido que me manden a mi WhatsApp personal para que no se pierda dentro de las conversaciones, así los tengo y los puedo recuperar. Algunos no los puedo recuperar, no sé cuál sea la razón, pero la mayoría sí los tengo. Muy bien, pasamos ahora a Mario. ¿Alguien quiere comentarle algo a Fabián Romero? ¿A Fabián? ¿Alguna sugerencia, algún tip? ¿Escucharon? ¿La mayoría escuchó cómo él está trabajando? Muy bien. Pasamos con Mario. ¿Sí está Mario? Muy bien. Creo que El no. profe Mario no está. Mario hace el curso offline porque Bien. trabaja de noche. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, de Mario tengo su trabajo también. Johan, ¿sí está? Ah, aquí estás, Johan. Adelante, mira, tengo la mayoría de tus trabajos, los tengo, los resúmenes, el trabajo, el bosquejo. A ver, déjame ir aquí. Perdón, profe, estaba medio cortado. Tengo un poco de delay con la conexión. ¿Me dijo algo? Sí, estoy. Vamos a revisar un poco y comentar un poco de tu trabajo. Bien. Solo déjame buscarlo. Tu trabajo es sobre salvación sin expiación. Sí. Muy bien. Vamos con la pregunta. Bueno, compártenos primero cómo surge esto. Y si piensas que tu tema ya fue reducido lo más posible. ¿O por qué piensas que ya está reducido? Primero, adelante. Bien, desde un principio quería investigar un tema que tuviera que ver con la expiación, que es un tema que he leído mucho y eso, y creo que es bueno profundizar más. Y había un tema que como es que estuve estudiando estos últimos tiempos, que era el tema de la necesidad de la expiación, que algunos teólogos tocan. Es un tema muy, muy puntual, ¿no? Si era posible que Dios salvara a los pecadores a través de otra forma. Que no necesariamente involucrar a la expiación, ¿no? Y ahí hay dos escuelas de interpretación. Está la necesidad hipotética, que cree que Dios escogió la expiación pudiendo haber elegido otra forma. Y después está la necesidad absoluta, que dice que en realidad no es que Dios eligió esa
pudiendo haber elegido otra, sino que no había otra forma. ¿Y cómo es? Y la investigación que yo estoy haciendo es en base a una pregunta: ¿salvación sin expiación, era esto posible? Obviamente no, no era posible, pero es buscar argumentación de por qué Dios eligió la expiación, ¿no? Porque no había otra forma. Por ejemplo, si Dios se encarnaba en un animal y moría en una cruz, era imposible la salvación. Necesariamente tenía que ser al mismo tiempo esa persona un hombre y Dios al mismo tiempo. Y bueno, la idea de mi trabajo es agarrar a tres teólogos que hablaron de ese tema, que son Berkow, Gruden y Murray. Y bueno, con las bases bíblicas también ir argumentando de eso, ¿no? Y yo hice una encuesta también que la mandé a algunos grupos cristianos. Eran dos preguntas acerca de si podía Dios elegir no salvar a los pecadores. Sí, no, no lo sé. Y la otra pregunta era si podía Dios elegir otra forma de salvación que no requiriera la expiación. Y también la misma respuesta, sí, no, no lo sé. Y bueno, eso también me ayuda a estar un poco parado, porque hay mucha gente que piensa de que Dios estaba obligado a salvarnos, pero que no estaba obligado a elegir la forma de salvación. Y en realidad es al revés. Dios no estaba obligado a salvarnos. Pero de momento que nos salvó, sí estaba obligado a hacerlo a través de la expiación. Y es un poco por ahí mi trabajo. Okay, sí, está muy, muy claro. Ahora, también es una invitación para todos, para Fabián, para todos. No quedarse con el mínimo de bibliografía. Mencionamos que hay una plataforma o una forma en que ustedes pueden acceder a libros electrónicos de Minsk. Entonces, solicítenlos para ir un poco más allá. Obviamente, si cumples el mínimo, está muy bien, pero vamos un poco más allá, a tener unas cuatro libros de bibliografía. Y bueno, ahora bien, en el bosquejo que mandas, empiezas con un prefacio, luego una introducción. Ahí es solamente una corrección. El prefacio y la introducción no vendrían a ser capítulos. O tú los numeras como capítulos, entonces ahí hay que corregir. Empezarías prácticamente en el primer capítulo. Dios escogió salvar a los pecadores. Y tu segundo capítulo sería la necesidad de la expiación. Bien. Y luego, solo tienes dos capítulos. Entonces, mi sugerencia o mis observaciones es que puedas trabajar un poco más el bosquejo. Y hay algo que no es algo obligatorio, pero sí le da estética al trabajo y al mismo bosquejo. Tratar de que sea simétrico, equilibrar los puntos y los subpuntos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando hablas de la necesidad de la expiación, tienes cuatro puntos, A, B, C y D. Y en el primer punto solo tienes A y tienes B. Es decir, cuando haces el bosquejo, si vas a tener cuatro puntos en un punto, esforzarte para tener cuatro puntos o subpuntos en cada capítulo. Bien. Entonces eso nos lleva a ver hasta dónde queremos llegar. Tal vez sea mejor tener dos subpuntos en cada capítulo. O tres. La idea de esto es la simetría, la estética del trabajo. No sé si queda claro. Sí, muy bien. Y me parece interesante tu trabajo porque es más una cuestión más teológica, personal, supongo, ¿no?
Ahora, en tu trabajo, sí me gustaría, está pendiente, porque esto no lo tengo, está pendiente que se vea el proceso. Aquí yo ya tengo el trabajo completo tuyo. Sin embargo, bueno, hablé del bosquejo. Sin embargo, por ejemplo, en el primer capítulo tienes dos puntos y empiezas. Ah, solo empezaste el primer capítulo, ¿verdad? Sí, por ahora sí, solamente el primero. Ah, entonces aún no está completo. Entonces, lo mismo, si en un subpunto tienes un número estás abarcando, no sé, ahí el contador de palabras te puede dar la idea, no sé, unas 600 o 800 palabras, tratar de equilibrar eso. Obviamente es después de haber escrito, no las cuentas, ¿no? Pero tú vas checando la simetría en cada subpunto. Mi sugerencia también es que cuando inicies un capítulo, de hecho en el escrito sí pones número uno, el capítulo de Dios escogió salvar los pecados, sí lo pones. Entonces ahí nada más hay que corregir lo que te mencionaba de prefacio e introducción, que no van numerados, ¿no? Bien. ¿Tienes alguna duda, Johan? Sí, no solamente el tema de la bibliografía me ha costado conseguir otro, como es un tema tan específico, me ha costado conseguir otro libro u otro autor que hable referente a ese tema. Ok, Como. tengo pendiente enviártelo, porque sí me preguntaste, pero no te contesté. No pasa Perdón. nada. Bien, bien. Ok, prácticamente, de hecho sé más libros que hablen acerca de esto, y te lo podemos sugerir. Bien, muchas Sí, gracias. además de eso, algo acerca del formato, si tienes algo, dinos. Y algo más para ver cómo estás trabajando el proceso, porque eso es importante para el curso. Si pudieras enviar en una hoja, o sea, en un escrito, la bibliografía, bueno, ya me lo mandaste en texto, que me lo puedas mandar por separado, la bibliografía que estás usando, el bosquejo que estás usando, que aquí está. Pero son las partes que se están hablando, incluidas las fichas de contenido, de donde Sí. estás extrayendo las citas. ¿Me explico? Sí, yo esas fichas ya tengo de las tres, o sea, de los tres teólogos, yo te las hago llegar. Y todas las que tengas, si vas a. Porque fichas de contenido, tú puedes abarcar el mayor número posible. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna observación, incluso pregunta? La idea de que todos escuchemos cómo van los compañeros es para asimilar también lo que tú estás haciendo. Claro que no es el mismo tema, pero el formato sí lo es, el proceso sí lo es. Entonces, a Johan le estoy, no, y no solo a él, sino todos les estoy solicitando envíen cómo están trabajando el proceso. Es decir, me envías, aquí está la bibliografía, ok, ya la tengo. Aquí está mi bosquejo, ok, ya lo tengo. Aquí están mis fichas de contenido, ok, ya lo tengo. ¿Sí se acuerdan del proceso que vimos de los libros? De ahí se extraen las fichas bibliográficas, las fichas de contenido. Teniendo todo eso es como las piezas del rompecabezas. Eso es lo que estamos pidiendo, las piezas. Si tú al final me mandas el trabajo, vas a tener una calificación, ¿sí? Pero puede afectarte que no veamos el proceso, porque lo que queremos ver es todo el proceso. ¿Alguna duda, Johan? ¿Alguien quiere comentar? Siempre doy 5 segundos, más o menos.
Si alguien va a comentar, si alguien ya lo trae, como decimos en México, la punta de la lengua algo, lo va a decir. Si no. Sí, referente al capítulo, los puntos que uno, yo por ejemplo elegí 4 puntos, pero en forma de pregunta también. Sería entonces de no hacer en forma de pregunta. De preferencia. De preferencia. Ahora, no es, vaya, no es no está prohibido. Tú vas a encontrar muchos libros que un capítulo es una pregunta, está bien. Es solamente una sugerencia que trabajen y cuando volvamos a revisar, comparamos en el formato. Hay mayor claridad con la pregunta o con la afirmación. No es desechar en el caso de Fabián, no hay que desechar las preguntas, pero las mantenemos para hacer una comparación. Probablemente se escuche mejor, se lea, tenga mayor claridad, mayor impacto cuando son preguntas. Pero lo que yo le comentaba a Fabián Arceño es que dentro del capítulo él haga el planteamiento. Si convierte sus preguntas en enunciados o afirmaciones, como quiera, en su desarrollo, él debe formular las preguntas para desarrollar el tema. Sí, que lo Gracias. enseño. Arsenio, sí quedó un poco más claro. Sí, gracias, profe. Está muy claro. Muy bien. A ver, permítanme ver quién más tengo aquí. A Mario, ya lo pasé. Muy bien. Muy bien, Selva. Selva, ¿sí está? Sí, sí está, lo acabo de ver. Aquí está su tarea. Muy bien, Selva. No te veía. Compártenos a lo que tengo tuyo. Primero voy a mencionar lo que tengo tuyo. Es la tarea que se estuvo encargando. Déjame, la estoy abriendo. Muy bien, el rol de la mujer. Finalmente, ¿cuál decidiste? Aquí veo tu proceso, consecuencia, la mujer del ciclo También. de la iglesia. Bueno, y luego me das tus libros. Ok. Hasta ahí llegamos. ¿Se acuerda que yo lo había comentado en la clase y me había dicho para que cambiara? No sé si así como puse los puntos y les puse a cada uno, hice 3 puntos y en cada uno puse A y B, no sé si está bien así. Ah, ok. Entonces, el tema con el que te quedaste es el rol de la mujer. Sí, Tus lo que yo puntos. invertí los órdenes porque se acuerda que yo lo había puesto al revés. Y como que usted me había dado el consejo de que no era claro para la persona que oía el trabajo. Ajá. A ver, vamos a hacer una retroalimentación, Selva. Sí. Es preguntas que voy a hacer. El rol de la mujer, ese es el tema de tu trabajo. Y Sí. tus puntos sería la mujer en el Edén, la mujer en los siglos XX y XXI, y la mujer y la iglesia. Sí. ¿Así? En Sí. la mujer en el Edén, tienes 2 puntos. Exacto. Y en la mujer en los siglos XX tienes 2 puntos. La mujer y la iglesia también tienes 2 puntos. Sí. Muy bien. En ese sentido, tu bosquejo, ese es el que estoy viendo. Tu bosquejo
tiene esa simetría que mencionábamos hace un momento. Sin embargo, déjame verlo. Muy bien, la pregunta que tengo para ti, pensando en el trabajo que estás haciendo, es, ¿cómo surge este tema? Yo creo que ya lo has platicado, pero platícanos de nuevo. ¿Por qué quieres escribir del rol de la mujer? Sí, porque yo vengo de una iglesia pentecostal donde la mujer tenía muchos roles que eran de la parte del liderazgo masculino, lo realizaba la mujer, y bueno, y hoy en día conociendo lo que es la doctrina y la fe reformada, entiendo que hay roles que no van, que no están de acuerdo, y muchas veces la iglesia pentecostal no hay casi diferencia con los roles que hace la mujer en su vida personal también comparado a la mujer que no tiene a Dios en el mundo. Muy bien. Ahora otra pregunta. Gracias. Otra pregunta. También surge de ti esto porque te diste cuenta de algo en tu iglesia. Sí, como digo, en la iglesia pasada, incluso en mi vida y hoy en día como también, qué roles yo puedo tomar y cuáles no son para mí, entonces digo, que van más de acuerdo a los planes de Dios que a los que tal vez yo quiera, ¿no? Que tal vez lo quería por una mala enseñanza, ¿no? Muy bien. Ahora, agradezco mucho que nos refresques, nos retroalimentes sobre tu trabajo. Creo que es algo que es uno de los temas que no, que desde el Edén, desde entonces, seguimos con el mismo tema. Ahora bien, ¿ya empezaste a la lectura del material? ¿Ya empezaste a hacer la Sí. lectura del material de la Sí, bibliografía? los libros que presenté ahí, eso es ya el material, ya tengo idea del material que tienen. Y después, por ejemplo, para basarme en lo que es roles de la mujer, lo que es en la sociedad, pues, lo que puede ser política, emprendimientos y todo, pensaba buscar diarios y revistas. Muy bien. En tu bibliografía, Selva, yo te sugiero agregar, buscar a otro autor. Tienes solamente Okay. dos, si no me equivoco. Elizabeth Sí, George entonces, ahí va. Sí, y porque Nancy son, claro, DeMoss. son cuatro, pero son dos. Claro. Sí, solamente dos autores. Son cuatro libros, ¿es correcto? Claro, sí, De pero el dos. pensamiento es el mismo, sí. Exactamente, vamos por uno más. Bien. No es un libro, pero te puedes apoyar en él y creo que lo puedes encontrar en el internet. Si quieres apuntar, se llama Mujeres Colaboradoras y creo que co viene separado. Mujeres colaboradoras en el ministerio. Bien. Y el autor se llama David. Déjame escribir su nombre porque no me acuerdo para deletreártelo. David Lecters. Es L de Lalo, E de Ernesto, G de Gato, T de Taco, E de Ernesto, R de Ratón, S de Sapo, Lecters. Bien. Él es un pastor, fue un pastor misionero en México, en la península de Yucatán, y él tiene
muy buena teología y muy pastoral. Entonces, él escribió este documento. No es un libro propiamente, pero es amplio. Y bueno, puedes buscar otros autores si gustas también. Mis sugerencias. Claro, ya lo platicamos y lo recuerdo muy bien. Solo que no lo tengo almacenado. En las clases grabadas deben estar, ahí sí. Una sugerencia es que, aunque ya tienes bien definido tus puntos y vas como en un proceso de la caída y luego en la época actual, o sea, das un salto como en el tiempo y luego hablas de la mujer y la iglesia. Aún así, te invito y te sugiero que trabajes más la reducción. De hecho, la mayor, esto va para todos. Todos deberían trabajar más la reducción. Y cuando hacemos eso, es menos complejo escribir. ¿Por qué? Porque si es amplio, no sabes de qué hablar, no sabes qué poner, porque hay muchas cosas y es confuso y te puedes perder. Pero cuando ya trabajaste la parte específica, 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 ya no te sales de ahí. Es como un molde. No te sales de ahí, sobre eso escribes. Encuentras más información, no la tomas en cuenta porque solo en eso. Y entonces creo que tú estás trabajando bien el bosquejo y demás, solo y todos, solo esta parte de reducir más. No pasa nada, tenemos tiempo, pero no nos confiemos. Yo les invito, les sugiero que semana con semana dediquen, no sé, unas 2 horas por semana por clase, mínimo, para que esas 2 horas se sienten a trabajar en los puntos que les menciono. Solamente es un ejemplo, no necesitas hacer lo que te voy a comentar. Pero regresando a tu título, al rol de la mujer, inmediatamente yo me pregunto, ¿el rol de la mujer dónde? ¿En un hospital? ¿En el ejército? ¿En el gobierno de mi país? ¿En mi iglesia? ¿En las iglesias? Si te das cuenta cómo es, sigue siendo amplio. El rol de la mujer en el hogar, porque ese es otro tema. ¿Debe la mujer trabajar y también ser ama de casa? El rol de la mujer en la educación de los hijos, el rol de la mujer en el matrimonio, el rol de la mujer. ¿El rol de la mujer dónde? Entonces eso te puede llevar tal vez a definir e ir específico. Voy a ponerte un ejemplo. Tal vez solamente son ejemplos para ayudar un poquito a ampliar hacia dónde podemos ir. El rol de la mujer en la iglesia del siglo XXI. Y entonces empiezas a desarrollar otros títulos. Ya no, tal vez comentas, tal vez puedes decir, traes referencia de la mujer en el Edén, pero tú, no es tu tema realmente. Y así vas especificando. Te puedes quedar con alguno de los capítulos y ya está definido ahí también. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienes alguna duda acerca de esto o alguien quiere retroalimentar y comentar o preguntar de su mismo tema? Bueno, aunque vamos a pasar después con Domingo. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Quiero mencionarles también que recuerdo las veces que he dado este curso y recuerdo aún cuando lo tomé tanto en seminario como en la universidad.
Lo que venía a mi mente cuando yo le entregaba mi trabajo a los maestros era, este maestro solo me echa a perder todo lo que ya hice. Y no se sientan así. La idea es retroalimentar, la idea es ir mejorando y trabajar lo mejor posible. Muy bien. Vamos con Domingo. Permíteme, Domingo, encontrar tu... Lo que pasa es que estoy en otro dispositivo y de repente se sale. Domingo, ¿tu trabajo es del matrimonio o es el de Arsenio? El mío te lo mandé hace un rato, ahora una hora a tu WhatsApp. Hace un momento, ¿verdad? El secularismo en Uruguay, yo. Cierto. A ver, aquí lo tengo. Todavía no es el título, pero es el tema. El mío es del matrimonio, pastor. Sí. Aquí tengo a Domingo. Ahorita vamos contigo, Arsenio. Arsenio es de matrimonio. Ah, Domingo, debes estar aquí entonces inmediatamente. Aquí está. Secularismo en Uruguay. Compártenos, Domingo, cómo nació en ti, aunque ya lo has mencionado. ¿Y por qué consideras que tu tema está específico? Bueno, no sé si está específico, es la idea que tengo. No, siempre me llamó la atención el tema del ateísmo acá en Uruguay, porque hay un dicho que se comparte entre los pastores y misioneros, que dice que Uruguay es la tumba de los misioneros, porque hay mucho ateo acá en Uruguay, o sea. Comparado con la población en números, es un país con muchísimo ateísmo, más del 50% de la población es atea, o siente aversión hacia el cristianismo, ¿no? Entonces, la Sí. idea era desarrollar el tema en base a cuál es el origen del problema, o sea, por qué el Uruguay llegó a ser un país tan ateo, ¿no? Entonces, yo me apoyé en varios datos históricos a lo largo de la historia independiente del Uruguay, que fueron en los libros que he leído y en la información que tenía, que fueron marcando de alguna manera, fueron moldeando la sociedad para que tuviera un pensamiento totalmente ateo, ¿no? Cómo se fue desde las áreas del gobierno, se fue implementando una ideología anticristiana en todo sentido, ¿no? Y cómo fue, se fue desarrollando al principio ese conflicto entre lo que planteaba el gobierno y lo que planteaba la iglesia, que en su momento lo único que había de iglesia, que se llamaba iglesia oficialmente, era la iglesia católica. Domingo, Pero espera el que no tema se es... empiece el profesor, espera, espera. Se me fue. Sí, pues no te está escuchando. Bueno, ya vuelve, creo. Vamos a hacerle un... Se aburrió de lo que te quería Sí. Está muy amplio tu tema, hay que reducir. Está bien, creo que el profesor les está ayudando a reducir porque le va a ayudar cuanto tenga que escribir, porque cuanto Claro. más amplio, más duro,
mucho más tienen que llenar información, entonces cuanto Claro. más, ahí viene. Deducen mejor es. Ahí viene. Perdón, Domingo, ahora Sí. Pensé que se había asustado, digo, se asustó de todo lo que te dije. casi, casi. Me No, quedé. sí. Ajá, dime, dinos. No sé en qué te quedaste, porque si no, te explico todo de vuelta. No, está bien, está bien. Así veo si van entendiendo por lo menos de lo que estoy escribiendo. Está bien lo que comentas, tu interés por este punto. Ahora, creo que parte de lo que vas a escribir es interesante para hacer una distinción secularismo o ateísmo o... Claro, ahí es donde me sale, porque ahora que me apareció información sobre el protestantismo, el origen, o sea, el protestantismo histórico acá en Uruguay, cómo fue que entró el protestantismo acá en Uruguay, y que también tuvieron el mismo conflicto que los católicos, ¿no? Entonces ahora tengo que leer esa etapa de los protestantes y ver las diferencias que hay entre un conflicto y el otro. O sea, un conflicto desde el punto de vista católico, un conflicto desde el punto de vista protestante, y ver si a modo general tuvieron el mismo problema los dos o se diferenciaron en algo. De ahí tengo que resolver a ver hacia dónde voy a ir achicando el tema, ¿no? Porque todo esto es bruto, yo recién estoy viendo hacia dónde voy a enfocar bien el tema, ¿no? Pero el Claro. tema es... ¿Cómo es que surge tanto ateísmo en Uruguay? Ese es el tema central. Ahora, de ahí tengo que ir viendo Una cómo ir pregunta manejando. Sí. que yo creo que puede ayudar para ir para trabajar en la reducción. Por cierto, mi trabajo es ese, Sí, sí, pedirles que sí, sí. reduzcan. Si tú Claro. sientes, cuando digo si tú, todos, obviamente, si tú sientes que ya lo redujiste, mi trabajo va a ser decirte, redúcelo más. Bien, sí, no, está perfecto. Para que haya un esfuerzo de ir más específico. Ahora, esta pregunta es precisamente para hacer eso. Uruguay. México, solo para ponerte un ejemplo, México está dividido en estados. La división política son estados. Yo vivo en el estado de Jalisco. Es el estado donde vivo. Son 30 y 31 estados. Y así hay otro, pero no nací en Jalisco, yo nací en el estado de Yucatán. Es la división política. ¿Cómo es Uruguay? ¿Son delegaciones? ¿Son estados? ¿Cómo es? Bueno, acá se llaman departamentos, son 19 departamentos. Está la capital y es una administración muy centralizada en la capital. Si bien cada departamento tiene autoridades propias, que son los intendentes, la junta departamental. ¿Eh? ¿Cómo cuántos departamentos son? Más o menos. 19. 19. ¿Y tú Sí. vives en En qué la capital, departamento? en Montevideo. Ah, muy bien. Entonces, eso ya ayuda a especificar. Sí, porque todos estos líos entre el gobierno y la iglesia se desarrollaron en la capital, más que Exacto, nada. entonces, estás en un buen lugar para que a partir de ahí tú puedas, es como una muestra. La capital. De ahí surgieron muchas cosas, entonces eso ya especifica tu tema. Vamos a ir trabajando solamente como un apoyo para ti, es el secularismo en Montevideo, Uruguay. Ahora, tú puedes ir trabajando un poco más esto. Yo El... te quisiera hacer decir algo, ¿puedo? Sí. ¿Sabes cuál es el tema? El Uruguay tiene una población muy, muy pequeña, son 3 millones. Y En todo básicamente Uruguay.
La diferencia, justamente uno de los temas que pensaba meterle así como dato, simplemente, era que el interior del país es más religioso que el que Montevideo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como dato, porque en realidad es tan chico el Uruguay. El Uruguay es más chico que que Yucatán, que la península de Yucatán. Sí. Entonces, para que tengas una idea. Ya. Entonces es muy, no hay esa diferencia tan grande a nivel hoy en día de comunicación o de influencia. Por eso si lo pongo, me parece, yo lo que tú sugieras yo lo hago, pero me parece que no es muy común acá en Uruguay hacer un trabajo de decir en Montevideo pasa esto, porque generalmente lo que pasa en Montevideo sí o sí repercute En tarde o todo el temprano en todo el país. país, ¿viste? Porque es Una chico, es un país chiquito. de las cosas que puede trabajar es la cisión del Estado con la Iglesia, que es lo que da el comienzo del secularismo en Uruguay, ¿no? Partir del principio del secularismo acá, porque no siempre Uruguay ha sido un país secularizado, ha sido un país religioso, pero hay un momento histórico y una cisión. Creo que sería un buen comienzo para poder partir de ahí, ¿no? Como sugerencia, no sé. Sí, de Es que hecho es justamente, sí. con lo que dices, Domingo, con eso que me da, con ese dato que me das a mí, yo que soy mexicano, no entendía eso que tú mencionas. Ahora que lo mencionas, me queda más claro. Y entonces creo que tu bosquejo puede ir en torno a eso, en algo histórico y por qué llegó Uruguay hasta este punto de secularismo. Esa es la idea, o sea, más bien plantear las bases del origen y hacernos la pregunta, que sería un poco la conclusión, si realmente esas bases que fueron en el siglo XX, XIX y XX, si esas bases realmente siguen siendo causa del problema del ateísmo hoy o se diferencia por otras causas que han venido después, ¿no? Más o Claro. menos por ahí vendría el tema. No sé si Sí. estaría bien así o. Lo Sí, que de pasa es que hecho todavía no sí. está la idea muy bien, muy bien Sí. cercada, ¿no? Yo creo que sí tienes la idea. Lo que te falta es la estructura, el bosquejo. Claro. Entonces, armar el bosquejo, pensar en el origen, el desarrollo, algo así. Sí, perfecto. Tú vas a necesitar datos históricos, Yo tengo las bibliografía histórica de los hechos principales, los tengo. Yo después te mando acá la bibliografía. Incluso tengo datos de las reuniones de lo que vendría a ser el Congreso acá en Uruguay, en las discusiones que hubieron, discusiones acaloradísimas, porque había políticos que eran cristianos y otros políticos que eran anticristianos. O sea, entonces se armaban tremendas trifulcas, ¿no? Entonces digo, hay datos históricos tengo bastante y yo después te paso los libros que voy a manejar. Está muy bien. Entonces, lo que te falta para ir avanzando es el bosquejo, la bibliografía y cómo estás obteniendo las referencias para escribir tu ensayo. Bien. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta o alguien No, tiene alguna pregunta? por el momento no. Muy bien. Vamos avanzando. Ahora, Arsenio, déjame abrir. Me lo acabas de enviar de nuevo, ¿cierto? Sí, estuve trabajando por ese, más o menos cambié algunos puntos también que. Sí, estoy abriendo. Sí. Muy bien, tú me envías prácticamente ya muy avanzado el escrito. Algunos puntos falta la bibliografía todavía colocar y el bosquejo en aparte. Y
Cuando es el final del trabajo, el trabajo final ya incluye todo, ya es toda una la presentación y todo. Lo que yo estoy pidiéndole a todos es que me envíen su bosquejo por aparte, para yo ver en una sola hoja, ver el bosquejo. Yo sé que eso lo van a integrar en su trabajo, pero quiero ver cómo lo están trabajando también la bibliografía por aparte. También las fichas de contenido. Recuerden, las fichas de contenido son las que ustedes van a usar en su escrito. Entonces, eso es lo que te haría falta a ti, porque aquí no puedo ver todo tu bosquejo. Ya vi, Sí, por puse ejemplo. el bosquejo en número romano, el punto 1, 2, el 3, hasta punto 4. Ajá. Sería mi bosquejo. Solo, como vos mencionás, me falta hacer aparte ese y la bibliografía. Exacto. Pero bueno, antes de seguir, platícanos. Aquí no veo aquí en el trabajo no veo tu tema específico. ¿Puedes decirnos cuál es tu tema específico? Matrimonio honroso. Matrimonio en la iglesia. Sí. ¿Por qué piensas que es específico? ¿Crees que se puede especificar más el tema? O sea, el matrimonio honroso. Yo no sé, o sea, el punto ahí. Me basé en Hebreo 4:13, honroso sin mancilla el matrimonio. Y ese tema me gustó por el hecho de, estaba mirando también del profesor que están compartiendo ese serpiente que mata serpiente y dónde comenzó del matrimonio que Dios había hecho todas las cosas bueno, pero al hombre le faltaba algo, entonces un complemento y de ahí me surge esa idea de ver que el matrimonio es alguna institución más antigua, una institución que Dios mismo ha establecido lo primero. Y entonces me basé de ese y como veo hoy en día también dentro de la iglesia que a muchos les cuesta, por ejemplo, que no se encaja, por ejemplo, yo veo matrimonio de separación, que, o sea, que no se respeta dentro de la iglesia de cómo tratar, por qué es importante un matrimonio honroso. Dentro de la iglesia y dentro de un país o dentro de una sociedad. Más o menos en ese es lo que quiero enfocar. No sé si mi punto me lleva escalando todo ese punto me lleva bien o hay algunos puntos que, como vos mencionas también, si me estoy saliendo de ese amplio tema. Sí, qué bueno que lo mencionas. Para eso quiero el bosquejo. Porque recuerden, el bosquejo debe traer tu tema. Y aquí no, en tu trabajo inicias directo con introducción. Pero no ese es tu tema. No aparece todavía, entonces no puse el tema ahí. Ajá, exacto. Entonces, necesitamos tener el bosquejo con el tema y los puntos que vas a desarrollar. Por ejemplo, no sé si llegó incompleto, pero después de la introducción, o fue error de dedo, Puede ser. hay un número 3 romano. Deberes mutuos del esposo y la esposa. Y luego número 1 romano. Tal vez Ah, fue no, un bueno, error. se pasó ahí. Porque yo estaba organizando todo desde esta semana ya y seguramente no me fijé de eso.
Tengo que corregir entonces y pasarte bien el. Sí. Más o menos yo te pasé el primero, solamente ahí el punto 3, como vos estás mencionando ahí, que te pasé, entonces ese es lo que cambié. Sí, está muy bien. Bueno, vas bastante adelantado en el Era escrito. en el otro, era el. Creo que es Arsenio, ¿verdad? Que se está trabando. Sí, no, o sea, casi es mi internet. Está bien. A ver, permíteme 5 segundos, un momento. Muy bien, perdón. Arsenio, está bien, te mencionaba, si ¿sí me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Muy bien, te mencionaba que vas adelantado, veo que vas adelantado en el escrito, veo citas de algunos autores. Necesitamos lo que ya trabajaste, ir dándole más orden. Entonces, está muy bien. ¿A qué me refiero? Me refiero a enviar tu bosquejo para ver lo que vas a hablar en una sola vista, ¿ok? Y entonces, ¿cómo el bosquejo lo vas a ir trabajando? Aunque a Fabián también le mencioné lo de las preguntas, solamente es una sugerencia que en vez de preguntas, el título del capítulo, porque entiendo que aquí los números romanos son los capítulos, entonces que los capítulos, vaya, sean en enunciados, afirmaciones, y eso te da ventaja de plantear la pregunta dentro del capítulo y trabajar en ello. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, una recomendación que te hago también es trabajar un poco más cada capítulo, porque son, ¿cuántos capítulos tienes? Son tres. Cuatro, creo, Cuatro. cuatro. Cuatro capítulos. Y una recomendación similar de la simetría. ¿Sí escuchaste lo de la simetría y la estética del trabajo? Sí. Entonces, en un capítulo tienes, de hecho, cinco subpuntos y en los otros no tienes. Ahora, no quiero echar a perder el trabajo como mencioné, pero piensa. Cada uno debe pensar qué tal si donde el capítulo donde tienes cinco subpuntos, tal vez ese sea tu tema específico. ¿Cómo lo sabes? Puedes leer de nuevo tu propio trabajo y tal vez ese capítulo en el que pusiste cinco subpuntos, ese sea tu tema específico. Solo es para pensar. Porque en los otros capítulos o puntos romanos, escribes no poco, pero escribes breve. ¿Me explico? Sí, Entonces, tú puedes ya volver más o a leer. menos, Adelante. como tenía unos 6 libros, estaba leyendo de algún apunto y a veces cuando me encaja de uno, me enfoco más de un punto. Como mencioné, todavía los otros no estoy trabajando bien duro también para poder poner los subpuntos también. Tengo muchas Exacto. en mi cabeza todo, pero de repente me sale otra vez demasiado amplio, ya parece ya me estoy yendo en otra área, entonces estoy enfocando en uno, en ese punto 5, como mencioné,
Hay cosas que ajustar todavía ahí. Sí, fue lo que mencioné. Cuando trabajas el tema específico y tu bosquejo también apunta a ese tema específico, es un trabajo arduo, es un trabajo cansado, a veces un poco confuso, pero cuando lo logras, prácticamente ya no te sales de ahí, ya estás trabajando solo en eso. Es una tarea que todos debemos hacer. Bueno, Arsenio, vamos a concluir contigo, con tu trabajo. ¿Alguna pregunta más o alguien quiere comentar algo de lo que para ayudar y apoyar a Arsenio? Cuatro, cinco, muy bien. Tengo aquí también, Igor, ¿quieres comentarnos cómo vas? Sé que has estado trabajando, pero creo que no he recibido de ti alguna tarea. ¿O sí? Si he recibido, me corriges. Adelante. Creo que no tienes recibido porque estaba en viaje en la estrada, en la carretera, y no fue posible enviar. Ainda estoy trabajando, pero yo estoy con dificultades con la bibliografía. Tu tema, bueno, sí tengo algunas tareas recibidas tuyas, ya las encontré. Tengo el resumen y Ah, otras sí. tareas extras, eso sí. Ah, sí, me Pero olvidé de esto. sí lo hiciste. Los temas que tengo, Igor, son tres, pero no sé si ya especificaste, si ya elegiste uno. Todos tienen. Yo puedo ver que todos tienen que ver con la interpretación de la Biblia. Y los tres temas son crítica textual, exégesis, traducción de la Biblia. Ok, de esos tres, ¿ya has escogido uno o has cambiado de tema? Yo elegí el tema de crítica textual. Muy bien, crítica textual. Aún es amplio. ¿Has trabajado en algo más específico? No. Ok, entonces en tu caso, estamos a tiempo, pero no hay que confiarse. Esta semana me gustaría que trabajen en las recomendaciones que ya les mencioné. Y en tu caso, Igor, que pronto especifiques el tema. ¿Cómo puedes especificar el tema? Creo que esto lo vimos en clase. Una forma de especificar es que tomes el material, tu bibliografía, y empieces a leer varias partes de la bibliografía, y eso te puede ayudar a ir a un punto específico. Entonces, Igor, mencionas que estás batallando con bibliografía. ¿Tienes, hasta este momento, tienes algo de bibliografía o no tienes nada? Claro, yo tengo algunos libros, sí. Tengo cerca de cuatro libros específicos sobre crítica textual. Ah, muy bien, entonces ya vas adelantando. Eso, envíame cuáles son tus libros, pero ya puedes empezar a leer, revisar el contenido de estos libros y eso te va a ayudar a especificar. Entonces, en tu proceso, te sugiero esto. Leer los libros, revisar el contenido.
y trabajar en llegar a algo más específico. Los mismos libros tal vez te den una idea o algo que tú debas abordar acerca de la crítica textual. Entonces, esta semana puedes avanzar en eso, Igor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Igor, además de lo que mencionamos? No, creo que no en el momento. Muy bien. Marcelo y Verónica. ¿Quién es, Marcelo o Verónica? Que lo aparece aquí. ¿Qué tal, profe? Marcelo es mi nombre. ¿Tú me enviaste sí, está algo? Como o Verónica también. No, no, profe, todavía no le mandé nada. No le mandé nada. Recién estoy trabajando el tema. Quería hablar acerca, se me ocurre, ¿no? De repente quería hablar acerca del evangelio, ¿no? Contemporáneo en la Argentina frente al evangelio bíblico, ¿no? Por ahí más o menos va mi tema. Ahora viendo cómo es la estructura de la presentación, bueno, se me ocurren algunas ideas, pero todavía la verdad que no lo pasé en limpio ni siquiera lo asenté en la compu, por eso no le envié nada. Pero por ahí va iría mi tema. Seguramente que habría que achicarlo un poquito, quizás, o especificarlo más, dónde afectará el evangelio, si en una provincia, en una ciudad, ¿no? Me imagino como para poder trabajar de manera Claro. más específica. Sí, tú te has dado cuenta, varias de las cosas que hemos platicado aquí y tienes esta oportunidad de, y estás a tiempo, pero no hay, otra vez, el tiempo va muy rápido, de elegir el tema, pero sí me gustaría ver los tres temas en los que tú estabas, en los que tú estás, todo el proceso es necesario. Los tres temas, tu bibliografía, luego cuál de esos tres temas finalmente elegiste y cómo lo estás reduciendo. Todo eso, enviarlo y ya teniendo el tema lo más específico posible. Tú mismo debes preguntarte, todos debemos se deben preguntar, ¿es lo más específico mi tema? Y después de haber preguntado eso y luchar, en ese sentido, luchar o trabajar con eso, hacer el bosquejo. Pero hay claves para reducir el tema. Y una de esas claves es leer el material. O la bibliografía, perdón. La bibliografía que estás eligiendo. Leerlo. Si aún tienes dudas o sientes que estás muy amplio, vuelve a leer otra vez la bibliografía que tienes, dale otra revisión y eso te podría ayudar a llegar a algo más específico. Entonces, Marcelo, lo más pronto que puedas esta semana, si me puedes enviar en WhatsApp personal, lo pendiente para ir avanzando. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo? No, no, nada, profe, gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más presente? No, no veo aquí en mi pantalla si hay alguien más presente que no mencioné. Todos he mencionado. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos para finalizar con una oración y también la foto. ¿Hay algún comentario o alguna inquietud antes de? Yo sé que hay muchas, pero algo que podamos resolver en 2 minutos. Sí, profe, yo tengo una, Selva. Sí. Buscaba el material que usted me dijo de Letter. ¿Puede ser que sea como un estudio bíblico que hay y es corto o será una página entera, me falta con la computadora? ¿O es un libro mismo con muchas páginas? No, no es un estudio bíblico, son varias hojas.
Mira, si no lo encontraste, Entonces está, no creo mándame que un me aparezca. mensaje recordándome para... No. Debo tenerlo en mi archivo, pero mándame un mensaje. Si no lo encuentro yo mismo, te puedo sugerir otro. Perfecto, muchas gracias. Pero, claro. Perfecto. Muy bien. Y para todos, de nuevo, hay una biblioteca digital que pueden tener acceso para buscar más sobre sus temas. Hay otros como el de domingo que tal vez no encuentres mucho en la biblioteca que mencionamos, pero tú mismo yo creo que tienes ahí mucho, mucho material, mucha bibliografía. Muy bien, vamos a orar. Pastor Mauricio, puedes apoyarnos en oración. Y luego la foto. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos a Dios una vez más por este tiempo precioso de aprendizaje, Señor, donde tú estás capacitando, Dios, a tus hijos, Señor, a poder ejercer a Dios mejor tus dones y talentos, Dios, para poder investigar y escribir, Señor, sobre diferentes temas, Señor, especialmente para poder servir mejor en la iglesia local, a Dios, darles claro entendimiento, Señor, ayúdales a poder encontrar un tema específico, sino de que puedan ir también desarrollando, a Dios, todos los puntos y subpuntos, Dios, y que sea una experiencia preciosa para ellos, Señor, para ayudarlos en desafíos futuros. Señor, gracias, damos por la vida del profesor, por su disposición, por su alegría, enseñar a Dios que tanto nos bendice. Pedimos que tú sigas bendiciendo su vida, su familia y su ministerio. Señor, bendice cada familia, cada estudiante, cada iglesia que también he presentado a Dios y ayúdanos a vivir para la gloria y honra de tu santo nombre. Entonces, oramos y pedimos tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a ver acá, hermanos, si sacamos una foto. Déjenme ver acá si tengo una otra computadora. Me da un segundo. Un segundo. Y vamos, dos mayúscula y este, bien. Ahí va. Una vez más, todos mirando a la pantalla, ¿está? Porque esta fue para probar. ¿Está? En el 3. 1, 2. Espera, espera que no dio, no salió. Otra vez. Y toda la computadora vieja. Uno, dos. Ahí va. Perfecto. Ya la sube en el grupo. ¿Está? Muy Muchísimas gracias, bien. profesor. Gracias, Al hermanos. contrario, que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.